Queridos amigos, quiero agradecerlo de corazón a todos estos ciudadanos gironenses que vienen de los diferentes lugares, de las diferentes comunidades, de las dos parroquias de San Gerardo, de la Asunción, y a los turistas que se dieron cita el día de hoy, porque nosotros, compañeros, para dirigir nuestro pueblo, para administrar el Cantón Girón y las 45 comunidades, no necesitamos aliarnos de nadie, ni tampoco somos borregos de nadie para agachar la cabeza y decir, hacer todo lo que desde arriba nos digan. Si dicen la minería, agachar la cabeza. No, compañeros, nosotros, la lista de la unidad, el progreso y el desarrollo, defiéndela. Las 45 comunidades le diremos no a la minería. Queridos amigos, en esta misma plaza, hace algún tiempo, aquí en esta misma plaza socializamos para decirle no al areteo. Eso es una excusa, compañeros, para cobrar más impuestos. Mire lo que ha pasado con nuestra hermana, con nuestro hermano país de Venezuela, que no tiene ni siquiera para papel higiénico. Ya nos han socializado, ya nos han mandado un oficio para que todas las escuelas desaparezcan y para que aquí se forme únicamente una escuela que tendrá una capacidad de 1.500 estudiantes, donde desaparecerán las escuelitas de nuestros campos. La dictadura hace 40 años nos dio un hospital donde ahora se hace operaciones, cirugías. Sin embargo, ahora nos dicen que nos quiere dar la revolución ciudadana, nos quiere dar un centro de salud de clase C. Vamos como el cangrejo de adelante para atrás. Eso es, compañeros, por lo que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que luchar. Mira esta vialidad, más de 75 kilómetros hemos construido aquí en el Cantón Girón, en Corpo Girón. Ahí toda esta gente del campo creyeron en esa empresa, donde la gente puso 800, 1000, 1500 y mucho más dinero todavía, compañeros. Pero no se le devolvió ni siquiera esa plata. Ahí está la casa del niño adulto, del niño y el adulto mayor. Un proyecto que realmente era un elefante blanco. Pero ahora, compañeros, caminen y conozcan. Nuestros campos se quedaron abandonados y ahora vienen con el cuento que dice que voy a hacer este mercado de dos pisos. Vean, compañeros, más bien les digo, este mercado está dentro del plan de ordenamiento territorial y parece que leyeron eso para venir a ofrecer eso y muchos proyectos como el parque ecoproductivo que generará 18.000 empleos. Y aquí lo digo públicamente, ese proyecto no es de Paul Carrasco, este proyecto es de este servidor, de Jorge Duque como alcalde. Compañeros, amigos, para esa gente que dice que Jorge Duque no hizo nada, compañeros, amigos gironenses, más de 50 años se necesitaba hacer el cambio de redes de agua potable. Y me decían la gente, nuestros niños, ¿en dónde jugarán? Y fue una promesa, compañeros, amigos gironenses, compañeros que nos visitan, de que no solamente le daremos uno, sino le daremos dos o tres parques. Vayan, compañeros, y conozcan el nuevo Coliseo, que es el más grande y el mejor de la provincia de La Suay. Está presentado el nuevo estadio que vale 2,5 millones de dólares en Pambadel. Y al señor Luis Mendieta lo hemos declarado de utilidad pública. 6,100 metros para que ahí podamos hacer la cancha para nuestros jóvenes de las intercomunidades. Compañeros, esta es la propuesta que les hago. Seguir luchando con ustedes y proteger nuestras fuentes hídricas, y proteger nuestros ríos, y proteger nuestra naturaleza, y decirle sí al turismo, compañeros. Para este próximo periodo vamos a conseguir un nuevo equipo caminero para darle la vialidad a todos los campos donde haga falta. Y vamos a conseguir dos tractores agrícolas para apoyarle a nuestros campos. Pese a que las leyes han cambiado, ya no podemos siquiera tener una universidad aquí, donde nosotros hicimos los estudios que puede darse una universidad. Lo que nosotros proponemos es aquí, por lo menos, una universidad privada. Y para que la alcaldía sea un equipo de trabajo, no una oposición, para que cuando haya un proyecto, estos señores apoyen a esa decisión. No para que sean personas que se oponen al desarrollo, como aquí. Aquí en Girón se propuso un proyecto de la regeneración urbana en agosto, compañeros.
y por la oposición, principalmente de dos personas que vienen de afuera, que ni siquiera son de Girón, Margarita Girón y este doctor Francisco Chulca. Estos fueron los más opositores.